Media pesadilla, media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa hoy que me decía tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, toda tan de tan tenta pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Ay, qué le pasa, amiga mía? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, encochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el saxo le tocaba y nada. Y le buscaba y nada. Ay, ¿a qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decía, pobrecito Miguel, está donde andan, ay, ¿qué le pasa, Que te sube, que te baja de la cama? Dime, ¿qué te pasó, oye, Miguel? Ay, qué te pasa, oye, Miguel. Ay, mamá. Que te baja de la cama. Dime, qué te pasa, hombre, Miguel. Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. Y a la bomba le chupaba y nada. Encochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta